Martín Emilio Rodríguez puede ser un nombre que pasa inadvertido, pero al hablar de Cochise, todos por supuesto recordamos al primer campeón mundial de ciclismo que tuvo nuestro país. Por eso el apodo pudo más que el nombre. Pablo César. Germán, y tuvo que esperar 2 años y medio para que por fin su cédula registrara su nombre oficial. Martín Emilio Cochise Rodríguez Gutiérrez. En la escuela, vamos a jugar fútbol, vamos. ¿Qué Cochise damos a tal cosa? Ya, listo. Y entonces cuando empecé a trabajar, ah, Cochise venga, Cochise vaya a hacer esto, y entonces así me quedé Cochise. El primer campeón mundial de ciclismo que tuvo Colombia decidió incorporar su apodo a la cédula de ciudadanía, todo por un tema de popularidad. No, Martín Emilio no lo conoce nadie, sino ni en mi casa, es Cochise, Cochise. Cochise es el nombre de un comandante de una tribu apache de los Estados Unidos del siglo XIX, a quien Martín Emilio admiraba en su infancia. Cochise era un pacificador muy bueno y un guerrero muy bueno de esas tribus. Pero el trámite fue largo y él tenía un solo objetivo, agregarle algo a su nombre. Yendo a la iglesia, primero a sacar la fe de bautismo para registrar el nombre y llevarla a la notaría. En la notaría, asentarla en el folio de la notaría y después la notaría le da ya una constancia a uno para llevarla a la registraduría. Ya la registraduría la manda a Bogotá. Duró 2 años y medio, que ahí no me la entregan. Por ahora, Martín Emilio Rodríguez, con el Cochise incluido en su cédula, seguirá trabajando por el deporte antioqueño, porque sus aspiraciones políticas terminaron por una petición familiar. Mi señora no quiere y ella es la que manda, entonces yo no mando ni la plata que para comprar el mercado.